separados y no tienen pareja, o porque están viudos o viudas, o porque directamente no tienen amigos. Pues bien, les vamos a adelantar una cosa, cada vez son más los aragoneses que vencen sus miedos y son capaces de viajar solos. Para hablarnos de este asunto, están con nosotros, por un lado, Marcos Pellegrín. Hola Marcos, bienvenido. Marcos es partidario más bien de viajar en compañía, ¿verdad? Sí. Siempre en compañía. Y por otro lado tenemos a Helen Faust, que es gerente de viajarsolo.com. Helen ha viajado siempre, muchas veces, perdón, solita, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues enseguida tratamos este tema. Ya saben, viajar solos o en compañía, pero antes tenemos una fiesta que nos está esperando. Nos están esperando en Muñesa, y es que nuestro compañero Kiko Reitz ha ido hasta allí para contarnos todo lo que pase a lo largo de esta mañana en estas festividades de San Lorenzo. Kiko, buenos días. Buenos días, mucho ambiente aquí en Muñesa. Ahora mismo están preparados los jóvenes para que comiencen la charla y también los cabezudos. Uno de los cabezudos que nos acompaña es Jorge Iván, desde un buen salido, ¿verdad?